Bien, entonces, bien jóvenes, buenas tardes. Estamos comenzando a grabar desde este momento la reunión. Este es un seminario sobre el uso de funciones. Estamos jueves 31 de diciembre, último día del año. Debiéramos estar descansando, ¿no? Gozando de la espera, pero ¿qué más? Pues que estamos acá sobre la brecha, continuando con los propósitos de la programación académica. Entonces vamos a ver en este seminario el uso de funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá ustedes siempre han estado acostumbrados a desde un inicio ver esto, ¿no? Ahí está Rivera, Cacachagua y Ruiz. Rivera, Cacachagua y Ruiz. Ruiz. Ya. Ya, entonces, como les estaba mencionando, nosotros desde un comienzo teníamos esto que aquí, y acá teníamos nuestras variables, ¿no? Y acá teníamos nuestras sentencias. En buena cuenta, de alguna forma, nosotros trabajamos esto. Primero nosotros trabajamos en el PSE-IN. No sé si con ustedes hemos sido enfáticos. De ahí nosotros, con una exportación, lo pasábamos al lenguaje C, ¿no? Del PSeInt pasábamos al lenguaje C. Y entonces nosotros veíamos esto, ¿no? El int main y había un retorno. Y bueno, teníamos nuestras variables y teníamos nuestras sentencias. Entonces, ¿saben qué, jóvenes? Ahora que ya han tenido su primera clase con el profesor Montenegro sobre el uso de funciones, ustedes podrán darse cuenta que la main es una función, pero va a ser la función principal. Main es la función principal. Y las funciones tienen las mismas características. Las mismas características. Acá, al inicio, cuando dice int, es porque después de haber trabajado toda esta elaboración de la función, al final va a haber un retorno. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Si nosotros usamos la función seno, ¿no? Nosotros sabemos que ahí está la función seno. Esto de aquí le vamos a llamar parámetro. Y ustedes saben que la función seno tiene un solo parámetro, ¿no? O sea, todo esto. Esto es el argumento. Es en este caso práctico, bueno, que obedece seguramente a algún proceso que se está desarrollando, solamente lo estoy tomando como ejercicio. Acá dentro va
esto, pero esto es un solo valor, es un solo parámetro, un parámetro nada más. Entonces, eso es lo que iría aquí. Ustedes ven que también main tiene paréntesis, solamente que en main no hay nada adentro, ¿no? Pero en función seno sí hay. Entonces, hagan de cuenta la similitud aquí, que si yo tengo acá sin, por ser seno, acá yo tengo main. O sea, el nombre de mi función en este caso es seno, y en el nombre de este caso mi función se llama main. ¿Ya? Ahora, acá yo tengo parámetros, porque yo me doy cuenta que tengo parámetros porque todo lo que va dentro del paréntesis son parámetros. Entonces, acá yo, en este caso, yo no tengo ningún parámetro, pero tengo los paréntesis. Entonces, ahí está la similitud. Y ahora, resultado de este parámetro, la función seno, pues, tiene su forma de determinar el seno. Hay una serie, ¿no? Al infinito, ¿no? Entonces, yo de alguna manera determino el seno. Y el resultado del seno es un resultado real. Quiere decir que después de operar, yo hago un retorno, como resultado, en este caso, real. Entonces, si yo quisiera tener alguna idea de cómo es la función seno, entonces podríamos nosotros de acá decir float sin float. Digamos, acá puedo poner X, abro llave, acá pongo todo el contenido y digamos acá hago un retorno. ¿Retorno de quién? Entonces, dentro de mi función seno va a haber, ¿quién está? YonTop está ingresando. Disculpen. Ah, YonTop ya estaba. Entonces, retomando, acá hay un retorno y dentro de las variables de mi función seno, porque mi función seno tiene muchas cosas, por ejemplo, acá que haya una variable, por decir, Z, y dentro de todas las operaciones, por acá nosotros tenemos el Z, que corresponde a una operación. Pero imaginemos que después de todas las operaciones, Z contiene el seno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá colocamos nosotros retorno Z y nuestra función quedaría así establecida. Bien, entonces, esta es la definición, todo lo que tengo yo acá es la definición. De una función. La definición de una función. Entonces, mi función en este caso es la función seno. Esto nosotros tenemos que desarrollar. Ese es el desarrollo de mi función. Lo que yo tengo acá, es el uso de la función. Entonces, en esta segunda parte del curso estamos comenzando con el tema que corresponde, que es funciones. Son varias semanitas, no sé, 2, 3 semanas que vamos a ver funciones. No sé pues cómo está planificado. Vamos a darle seguimiento a lo que son las clases. Pero lo que he visto que ha hecho con el profesor es una función, ¿no? Entonces, acá tenemos. Pero, por ejemplo, yo puedo tener, por decir, ¿no? Acá vamos a hacer todavía, estamos explicando la sintaxis. Yo acá puedo tener una función que me dé como resultado un real, una función ABC. Y esta función ABC no necesariamente puede tener un solo parámetro, puede tener 2 parámetros. Un parámetro que sea real,
float x, coma, otro parámetro que sea real, float y, cierro, abro mi llave, y por decir, dentro de la función tengo una declaración de variable que se llame float z, y de repente z sencillamente es x más y. Puede ser más, pues, ¿no? Ya eso es las cuestiones que nosotros vamos a establecer según lo que es el enunciado de la pregunta, ¿no? Ya, entonces acá yo sé que z va a representar todo esto de acá. Entonces, si z representa el resultado de mi función ABC, que tiene dos parámetros, yo pongo retorno z, punto y coma, y cierro mi función. Entonces, en este momento yo he declarado una función sencilla. Una función sencilla. Y ojo que el retorno de z, este z, es real. Este z es real. Y este z, que es real, está relacionado con esto. Porque después de usar x y después de usar y, yo hago operaciones y el retorno está relacionado con lo que yo ponga por delante. Si este es flow, ¿no? Volviendo a colocarlo, entonces esto es flow. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado. ¿Qué pasa si el retorno es entero? Entonces, si el retorno es entero, por la característica de la función, entonces acá yo también tendría que poner int. ¿Ok? Yo también tendría que poner int. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para ir sobre la aplicación. Por ejemplo, ustedes mucho han trabajado el tema de números primos, ¿no? ¿No? Hemos trabajado mucho el tema de números primos. E inclusive hay preguntas donde dos veces, tres veces hay que aplicar los números primos. Entonces, vamos a diseñar en este momento una función que me identifique si un número es primo o no es primo, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a llamar a mi función primo. Y en mi función entra un parámetro, ¿no? Ese parámetro es entero. Vamos a llamarle x. Ya. Y por acá termina mi función. Ahora, nosotros acá tenemos que pensar en diseñar nuestro programa. Entonces, entra el número x y ¿qué es lo que va a retornar? ¿Qué es lo que yo ansío que retorne? Yo ansío que retorne algo. Vamos a poner una leyenda aquí. Si retorna el valor de 1, quiere decir que es primo. Si retorna 0, quiere decir que no es primo. ¿Ya? Entonces nosotros estamos pensando en diseñar esta función primo. Entonces, como este es un valor entero y este es un valor entero, entonces acá nosotros ponemos int. Y un retorno, ya vemos qué variable puede ser, ¿no? De repente puede ser acá int un p, y ese p va a determinar si el número es primo o no, entonces acá ponemos p. ¿Ok? Como tenemos más de una sesión para hacer esto de funciones y funciones, ¿saben qué, jóvenes? Tengo, bueno, no es por suerte, ¿no? Ya tengo 53 años y yo enseño programación digital desde los 21 años de edad. Y una de las cosas que es complicado para los estudiantes es el hecho de diseñar funciones.
los alumnos están acostumbrados a generar programas main y ahí ponen todo el contenido, pero cuando les decimos usen funciones, pues ahí como que hay dificultades, porque me imagino, pues no sé, pues no cuál será la dificultad, pero como hablamos de diseñar acá, entonces generalmente estamos acostumbrados a que nos den la pregunta, nos den la receta y ejecutar nada más, ¿no? Pero ahora en este caso de funciones, funciones es un tema muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Y sobre todo a ustedes les convienen sus exámenes, ¿no? Ustedes pueden diseñarse funciones para muchas cosas. Por ejemplo, ahora esta función que se llama primo, nosotros lo podemos usar en cualquier pregunta donde nos indiquen la determinación de números primos, ¿no? Ya esta función ustedes la pueden usar en cualquier programa. Entonces, nos vamos ahora a... a diseñar nuestra función. Por acá la vamos a diseñar. Entonces vamos a poner int primo, entre paréntesis, estoy llamando a mi parámetro x, ¿ya? Y acá estoy llamando a la variable p, y acá estamos retornando p, ¿ya? Y acá viene el contenido de la función para primo, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo era para determinar un primo? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, señor José Mendoza, Josué Mendoza. Sí, profesor. ¿Qué tengo que hacer para saber si un número es primo? O sea, X quisiera saber si es primo o no, ¿qué debo hacer? Bueno, solo tendría que ser divisible entre dos números, el mismo y la unidad. Puede hacerse un condicional, ¿no? Ya. Y con un mod, por ejemplo, ¿no? Ya, ok. Ok. Perfecto. Pero podemos nosotros simplificar, ¿no? Podemos simplificar. Pensemos, pues, que el número es grande, ¿no? Hagámonos unas particularidades en este caso, ¿ya? Entonces, yo, como usted menciona, vamos a declarar una variable entera i que valga 2. Entonces, acá vamos a poner un while. Un while, ¿no? Un while. Mientras i es menor que x, ¿no? Mientras i es menor que x. Mientras i es menor que x, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, if x mod i, si es, ¿cuánto? Si es igual a cero. Igual a cero, ¿no? Si es igual a cero, ¿qué hacemos? Una variable que vaya aumentando, ¿no? Un contador. Un contador, ya. J más más, digamos. Entonces, acá yo tengo que tener un J que comience en cero, ¿no? Ya. Y una vez que hemos hecho eso, el I suma, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros estamos comenzando en 2. De entrada estamos comenzando en 2, en i. Entonces hacemos, si el residuo es 0, entonces es múltiplo por ese i. Entonces el j aumenta en 1, ¿no? Entonces así, después el i aumenta en 1 y por supuesto estamos trabajando mientras i es menor que x. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que sea primo, el j tiene que mantenerse en cero, ¿no? Ingeniero. Diga. Pero si es que es divisible, no tendría que cancelarse el while, ¿ya? Ya. Yo solamente lo pongo en el while un i que me diga que si esto es cero, ya se cancele
Porque si es que es divisible ya muere el programa. Ah, ya, tú lo quieres hacer más cortito todavía. Ya te entendí. Entonces tú dices, mientras X mod y es diferente, ¿no? ¿Eso? No, no, yo uso el P. Me ayuda del P, porque si P es 0, eso significa que es divisible, entonces ya se cancela el while. ¿A qué te refieres? A ver, explícate. ¿Puedo compartir mi pantalla? ¿Qué pongo dentro del while, según tú? Ya, yo while uso el I menor a X medios. Y Ajá, I menor a X medios. Y luego pongo un condicional y que P sea diferente de 0. Menor que X medios. ya, sí, que es menor que x medios, ¿qué pasa? Y un condicional I, o sea, un SI. El doble epsilon o el doble, no me acuerdo cómo se llama. Ah, ya. Esto. Ajá. Ya. Ah, ya. PE. Tú haces una doble, doble, dos cosas, digamos, para el tratamiento, ya. Ok, Ajá. ok, ok. Ya te entendí, ya te entendí. Pero digamos, claro, cada quien va a hacer de alguna manera, ¿ya? Perfecto, perfecto. Pero digamos, nosotros en esta oportunidad, no me voy a concentrar en la, en la, la, en el, en la, en, digamos, si la función es eficiente o no. Esto ya ustedes lo pueden desarrollar. Lo que me voy a concentrar en este momento es en ver la sintaxis de las funciones, ¿ya? Entonces no lo voy a hacer complicado, lo voy a hacer sencillo. Ya ustedes pueden desarrollar sus funciones con mayor eficiencia, ¿te parece? O si no, lo vas haciendo y luego compartimos tu pantalla y nos explicas lo que has desarrollado, ¿te parece? Mis ingeniero. Ya pues, está bien. Yo lo estoy haciendo bien simple para que se entienda. Entonces, luego te paso la pantalla para que tú presentes tu propuesta, ¿te parece? ¿Te parece? Ya, Ingeniero. listo. Christopher, perfecto. Entonces, yo había puesto I menor que X, ¿no? Mientras I es menor que X, ya. Entonces, yo al comienzo comienzo con 2. Si 2 es menor que X, entonces pregunto si el residuo de X entre I es 0, quiere decir que el número es divisible entre I. Y si es divisible entre I, el J aumenta en 1. Como J tengo 0, ya. Entonces hago esa pregunta y una vez que hago eso, mi I aumenta en 1 y así aumenta en 1 y yo voy chequeando. Ahora, inclusive yo puedo simplificar más cuando yo hago esto hasta la raíz cuadrada de X, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Pero digamos, en este caso yo no me estoy preocupando tanto por eso, lo estoy haciendo bien sencillo, porque mi preocupación en este momento es hacer que mi función se desarrolle bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, acá viene lo siguiente, ¿no? Acá viene lo siguiente. Ah, voy a hacer una pregunta. Perdón, si J es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que P va a ser igual a, según lo que hemos puesto, 1, bueno. Y else P va a ser igual a 0, ¿cierto? Y luego yo tengo acá mi retorno. Ahí está. Entonces, acá yo ya tengo mi función. Acá tengo mi función, primo, que está ingresando. Esto que viene de algún programa, esto es mi parámetro y mi parámetro es entero, entonces yo estoy averiguando sobre este número X si este número X es primo o no.
Entonces, para eso yo estoy usando tres variables. Estas se llaman variables locales porque solamente forman parte de mi función primo. Ahí están generadas para mi función primo. Mi variable p, mi variable i y mi variable j. Ya ustedes saben que estoy comenzando i con 2, entonces y no va a llegar a x, ¿no? Y va a llegar a un hito antes de x. Quiere decir que estoy probando no desde 1 hasta x, porque si yo pruebo desde 1 hasta x, mi j me va a salir 2, pues, ¿no? Entonces yo mi pregunta sería if j igual a 2, entonces quiere decir que es primo, ¿no? Porque solamente es divisible por 1 y por sí mismo. Yo no estoy haciendo eso si no estoy comenzando desde 2, porque ¿para qué hacer por 1? Pues si sabemos que va a ser divisible. ¿Y para qué vamos a hacer por el mismo x si sabemos que va a ser divisible? Entonces estoy haciendo a partir de 2 y 1 antes de x. Y con lo cual, como no estoy usando 1 y como no estoy usando x, entonces me tiene que salir 0, ¿no? Ya, en el j. Y por eso estoy yo haciendo la pregunta en la línea 20 de este programa. Si j es igual a 0, entonces p va a valer 1. Y ahí tenemos un else. El else quiere decir cuando j es diferente de 0, pues, ¿no? Y no sé cuántas veces sea divisible, y ya pues basta que salga j 1, 2 o 3, lo que fuera, ya pues ya no es primo, pues, ¿no? Y yo voy a retornar el p. Ya, esa es mi función. Acá he generado mi función que se llama primo. Entonces, jóvenes, casualmente lo que dice su compañero es muy importante. Esta función de repente pues es de más, ¿no? Pero lo que importa, jóvenes, es acá el encabezado, la primera línea. Y sabemos que si esto es int, acá el retorno, esta p es int. El retorno no puede ser float, porque si es float, saldría incompatible. Acá nosotros estamos diciendo que, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta línea? Estamos diciendo en esta línea, la función primo tiene un parámetro que es x, y su resultado es int. Eso es lo que estamos diciendo. Ya. Entonces, ahora nosotros vamos a trabajar el programa. Acá nosotros tenemos siempre, vamos a tener pues el include, stdio, punto h, y acá tengo mi función main, acá tengo mi llave, y vamos a decir, pues, por ejemplo, ¿no? Mi función principal main podría ser tan fácil como esta. Printf, ¿no? Nosotros podríamos poner acá porcentaje de coma, y acá podemos poner primo. Vamos a elaborar un poquito esto así. ¿Ya? Esta es mi función. No tengo ninguna variable, solamente después ya podemos hacer más cositas. Ya, y acá voy a poner un valor, por ejemplo, 15. Y entonces acá, como les ha explicado su profesor, tenemos que colocar el encabezado de mi función primo. Entonces acá pongo int primo, int x y punto y coma. Ya, así para que esté igualito. Ya. Entonces yo ya tengo mi función, mi programa principal, o ya vamos a llamar mi función main, porque esta es una main, es una función, y tengo una sola línea, pues, ¿no? Que es imprimir este un entero, ¿no? Y esto de acá es un entero, porque el retorno es entero, ¿no? El retorno es entero. Entonces, a ver, voy a guardarlo.
Vamos a guardarlo. Ya, oiga, un segundito, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, jóvenes, disculpen. La familia, por ejemplo, que está en casa, ¿no? La familia llama. Ya perdí mi lapicero. Ahora me paga. Ya, entonces, ya tengo el nombre. Mire, me he equivocado, he puesto primos CPP, no importa, vamos a guardar como primo.c. Ya, ahora sí. A veces no conviene CPP porque hay algunas funciones que no trabajan bien entre una y otra, ¿ya? Entonces, prefieran, por favor, usar .c. Ya, entonces voy a compilar mi programa. Ah, ¿qué estoy hablando? Esto no es mod, esto es así. ¿No? Estoy inventando, ¿por qué no me han avisado? El mod era en PCIn. Y ahora sí. Entonces ahora voy a ejecutar el programa. Ok, me salió cero. Me salió cero. Y cuando retorna cero, ahora lo están viendo ustedes en azulito con fondo negro. Mira, qué bacán esto de, vamos a extrañar cuando regresemos a las aulas. Ya estas cosas no vamos a poder hacer ya ustedes van a estar en otro curso, ¿no? Pero estas cosas no nos vamos a olvidar, ¿no? Porque acá yo puedo escribir en mi pantalla. Me llevaré pues a la universidad mi tableta digitalizadora, ¿no? Para hacer estas cosas ahí montadas, ¿no? Entonces, ustedes están viendo que ha salido un cerito, ¿no? Ha salido un cerito. ¿Qué quiere decir ese cerito? Que según la lógica que yo tengo, si sale cerito, quiere decir que el número no es primo, ¿no? Ya, hasta. Entonces, ahora, le pongo 17, pues, ¿no? Le pongo 17, tengo que compilar nuevamente el programa, pues, ¿no? Lo ejecuto y ahí salió 1, pues, ¿no? ¿Ven? Ahora salió 1, porque 17 sí es primo, pues, ¿no? Ahora, 111, a ver, 111. Miren que estoy volviendo a compilar, ¿eh? Porque no me preocupa a mí hacer una lectura de una variable K, por ejemplo, y luego pongo primo y dentro K. Eso no es la ambición en este momento. Entonces ahora ejecuto y me sale 0. 111 no es primo, ¿no? No, ¿jóvenes? No es múltiplo de 3. Ya. Pero 113 sí es primo, ¿no? Entonces, mi función trabaja. Entonces, a mí lo que me interesa es que mi función trabaje, ¿no? Ya. Yo después el contenido, esto que yo estoy marcando acá, el contenido, que lo estoy marcando en azul, puede variar. Puede ser como usted, como su compañero me dijo, no, en el while pongo esto, lo otro. Bueno, ya el contenido de la función puede variar. Pero lo que yo tengo en el encabezado, que está en la línea 8, eso se mantiene fijo. Y lo de la línea 18 también se mantiene fijo. El contenido de mi función, desde la línea 9 hasta la línea 17, es lo que es para mí muy propio, muy personal. Muy eficiente, muy ineficiente. Muchos pasos, ¿no? Algunos lo harán en 3 líneas.
otros en 50 líneas, qué sé yo. Pero digamos, el encabezado que aparece acá es lo que nosotros conocemos como usuarios de la función primo. Yo como usuario de la función primo en mi función main, a mí no me interesa cómo está la cuestión dentro. A mí lo que me interesa es saber qué resultado yo obtengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo puedo colocar un mensaje. Retorna 1 si es primo. Punto y coma. Retorna 0 si no. ¿No? Entonces, yo estoy avisando ahí para que la gente use mi programa, porque a mí me puede interesar de repente, ¿no? Retorna 0 si es primo y retorna 1 si no lo es. O retorna 0 si es primo y si retorna cualquier número diferente es que no lo es, por ejemplo, ¿no? Porque acá yo puedo cambiar mi función. Vamos a tener otro, un primo 2. Ahí está Pavel Montoro. Ya ingresó Pavel. A ver. Uy. Montoro. ¿Aló? Pavel Montoro. Pavel Montoro. Sí, estaba presente. Ya. Yo acá voy a hacer otra función. Le vamos a llamar primo 2. Primo 2. ¿Ya? Y en mi función primo 2, me voy a olvidar de la P, y más bien, me voy a olvidar de la P, y más bien acá voy a retornar J. Miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a retornar J. Mi función se encogió. Mi función se encogió. Tengo la función primo 2 con las mismas características, pero ahora lo que yo voy a retornar es J. Entonces, esto de acá lo puedo copiar. Esto lo copio y pongo acá primo 2 y más bien acá pongo lo siguiente. Retorna 0 si es primo. Mayor a 0 si no. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner un contradiagonal N y acá vamos a colocar primo 2. Ya este que se llame primo 1 y este que se llame primo 2. Y acá está, tenemos primo 1 y primo 2. Ahí está. Tenemos dos funciones que hacen, que lo que hacen es determinar si un número es primo o no. Pero cada una de ellas tiene diferente característica, ¿no? Diferente característica. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender son las características de mi función. Entonces, si lo compilamos, uy. Ah, acá falta un punto y coma. Ya, disculpen. Compilo. Ejecuto. Ya. Y en la primera me sale 1, ¿no? Estamos bien, pues, porque el 113 es primo. Y para mi función primo 1, retorna 1 si el número es primo. Pero en mi función primo 2, estoy usando casualmente esa variable que me identifica la J, ¿no? Y si J es 0, quiere decir que el número es primo. Y si el número X es múltiplo, el múltiplo de varias, por varios otros números menores que sí mismo, entonces quiere decir que no es primo, ¿no? Entonces en esta segunda parte de primo 2, si ahí me sale un valor diferente de 1, de 0, me puede salir 1, 2, 3, depende pues cuántos múltiplos multiplicadores haya en el rango, entonces
ahí me sale diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a probar con 114, ¿no? A ver, ¿qué sucede con 114? Compilo y ejecuto. Ahí, con 114, lo que me ha sucedido es de que el número, comprimo 1, retorna 0, ¿no? Entonces, quiere decir que no es primo. Ya, no es primo. O sea, por la función primo 1, al salir 0, quiere decir que no es primo. Y el primo 2, 114, me ha salido 6. Bueno, yo debo entender que entre 2 y 113, entre el número 2 y el número 113, dentro de ese rango han habido 6 números que son múltiplos de 114, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, esto inclusive nos da más ideas, ¿no? Ya, entonces, ahí estamos bien, ¿no? Ya sabemos ya de dos formas cómo es que podemos obtener la información para identificar si es un número primo o no lo es. Ya. Ojo que ahora estoy yo tratando de estos temas y como ustedes ven, ya tenemos dos funciones. Esta es más cortita, ¿no? Más cortita, una variable menos, y nos estamos agenciando del mismo J que me sirve de contador y que me permite ver, entonces yo estoy retornando J. Bueno, acá yo todavía he hecho una cuestión de identificar y estoy trabajando con una variable P, entonces esto lo hemos eliminado y estamos usando la idea del J, entonces, pero el concepto del retorno es diferente, bueno, el concepto del retorno que está acá es diferente. Entonces, ambas son válidas, ¿no? Lo que pasa es que hay que conocer, moraleja, ¿no? Hay que conocer, cuando ustedes tienen una función, lo primerito que ustedes tienen que conocer es qué significan los parámetros, y lo segundo es lo que retorna, qué significa, ¿no? El resultado de retorno, ¿no? En este tipo de función, por ejemplo, tenemos, ¿no? Ya, ¿está claro, jóvenes? Profesor, yo tengo una pregunta. Diga. ¿No hay una función que te permita guardar estas funciones dentro del C++? Así, o sea, tipo convertirle esta función en tipo seno, así más o menos. Ah, sí, claro. Lo que pasa que nosotros, ustedes acá tienen lo que se llama include stdio.h, ¿no? ¿Cierto? Include stdio.h. Ustedes si ustedes tienen una batería de 100, 200 funciones y tienen qué significa cada uno, ustedes pueden generar su propio, por ejemplo, el señor Marcas, include marcas.h y dentro de marcas.h están todas sus funciones. ¿Qué va a pasar? El include, ¿qué significa el include? El include quiere decir que al momento de compilar va a incluir todo eso que estaba en el contenido de ese archivo y lo va a compilar con todo. Entonces, como ustedes comprenderán, por ejemplo, el stdio.h involucra la función printf, scanf, fscanf, fprintf, eof y muchas otras más, ¿no? Y todas esas las está incluyendo. Pero ustedes solamente están usando printf. Pero por haber puesto include stdio.h están incluyendo todititito. Por eso es que su programita sale grandecito, ¿no? Porque están incluyendo muchas cosas que ni la van a usar. Entonces, pero qué importa, ¿no? Tienen ustedes su librería de funciones, su biblioteca de funciones. Pero para que funcione así su biblioteca de funciones, ustedes tienen que hacer un cambio en el programa. Un cambio en el programa. Porque las funciones tienen que ir por delante. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Atentos, por favor. Yo borro esto de acá y lo coloco acá. Y entonces, yo ya tengo mi función y lo que yo debiera hacer en este caso es esto de acá lo borro y lo voy a pasar acá, por decir. Ya, entonces esto ya no existe.
Ahí está. Ya tengo mi función. Cuando yo tengo mi función que está adelante, porque ustedes recordarán, pues, ¿no? ¿Qué pasa si no ponen el include stdio.h al momento de llegar al printf? Dicen, no se reconoce esta función. Pero si ustedes colocan su función por delante, antes del uso, entonces no hay ningún problema. Ya, esa es tu función primo 1. También tendría que yo hacer lo mismo para mi función primo 2. Yo borro esto de acá y acá pongo el primo 2 y esto que está acá lo coloco acá y entonces esto ya no lo necesito. Entonces, ¿qué es lo que? Esta es otra forma de desarrollar sus programas. Bueno, primero colocan las funciones y una vez que las funciones están compiladas, entonces ya acá se reconoce. ¿Ya? Esta es otra modalidad válida. Entonces ya acá ustedes tienen sus funciones. Entonces ahora esto sí, ¿no? Esto sí, ustedes lo pueden sacar y hacerle un include. ¿Ok? Entonces ya no ponen nada y quedaría solamente esto de aquí, ¿no? Pero bueno, eso no vamos a poder hacer porque ustedes en sus exámenes tienen que poner todas sus funciones, bueno, tienen que colocar todas sus funciones en sus exámenes para poder evaluar. Ustedes no nos van a decir, no, eso está en mi include que desarrollo yo solito, ¿no? Entonces no se puede, ¿no? Es así. Entonces, hay que presentar las funciones, ¿no? Ustedes pueden elegir la modalidad que deseen. Esta modalidad en la que primero aparecen las funciones y después el main. O la otra que les he mostrado en que las funciones están después, pero si las funciones están después, al comienzo tenemos que poner el encabezado de todas las funciones. Así como ustedes estuvieron trabajando con el profesor Montenegro, que habían tres funciones, que las puso por delante el encabezado y después las funciones desarrolladas aparecían después, ¿no? Las dos son válidas. Las dos son válidas. ¿Respondo a su pregunta, señor? ¿He respondido a su pregunta, a su inquietud? Aló, el que me preguntó. Sí, sí, en general. Ya, marcas, ¿no? Ya, bien, perfecto. Si quieren lo vuelvo, lo compilo y lo ejecuto. Ahí está, pues, está saliendo el 0 y el 6, ¿no? Idéntico, como había salido antes. Y ahora yo quisiera, voy a dejar de compartir mi pantalla para pasarle la posta al compañero que planteó un algoritmo diferente para la función primo. A ver, no sé si podría compartir su pantalla. Acá lo terminamos y que está todavía media idea. Ya no se preocupe. Así es, ingeniero. Así uso mi para ayer el primo. Ya. Uso un do while. O sea, prácticamente es lo mismo que el PCIn. Solamente que como el PCIn aquí tiene que ser. Aquí lo tengo que cambiar todo a. O sea, tengo que haber un menos acá. Para que claro, 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 claro. En el PCIn es el complemento, pues, ¿no? Uh-huh. Ya. Y pues solo es esto nomás. Y ahí, ¿qué estás retornando? El p igual a 0. Ya, bueno, cuando p es igual a 0 quiere decir que. Cuando p es igual a 0 quiere decir que el número es primo. No, cuando p es 0 el número no es primo, ¿no es verdad? Ajá. Ya. Entonces te está saliendo 0, ahí quiere decir que el número no es primo. Ya, perfecto. A ver, cámbiale, en vez de 15 pon 17. Pero también sería primo, bueno. 17, 15 no es primo. ¿Ok? Error. ¿Lo compilaste? ¿Lo compilaste nuevamente? No, tienes que compilarlo. Porque al ejecutarlo, primero compila. Y ahora ejecuta. ¿Uy? Claro, pues cuando
Ah, qué raro. Se supone que tendría que salirme P1. Qué raro. Porque acá está, este es mi... la fórmula que yo hago así el primo. Ahí lo que no entiendo es que solo en el else el i aumenta. Si n es múltiplo de i, k se vuelve cero. En tu línea. ¿Verdad, no? Qué raro. Hay un error entonces. No, pero... Lo que no entiendo es tu línea 15. No, o sea, este es un do while. Ah, sí. Es un do while. Ah, ya, un do while. Perdón, un do while. Ah, está bien, pues, pero es que si es que esto es, aquí hago de que si es que es divisible, P es cero. Y si P es cero, ya. Obviamente se termina el programa. Y como... Pero tiene que decir, ¿es I o es O el while? Es I, porque es... Porque si no, es... creo que es O. No, porque si es I, tiene que cumplirse estas dos condiciones. Ah, mientras las dos condiciones se cumplan. Ah, ya, disculpa. Ajá. Y el else, si es que no es primo, obviamente el i va a aumentar. Y ya, es ahí una... ahí hay una, ahí, por ejemplo, en el else, en la línea 12, no hay el punto y coma no debe ir, ¿ah? ¿Eh? ¿Este de acá? No, no, ese sí, el otro, el externo. ¿Esto? ¿Y qué? ¿Por qué no funciona? ¿Qué era? Es más, como tienes una sola sentencia, en tu línea 11, el P le asigna 0, tampoco tiene que ir en llaves. No es necesario. Ah, no, pero no es así. Claro, no le hace nada. O sea, eso no es la razón de que no, que pues el programa no esté... Oye, pero entonces no está funcionando, pues... Sí, pero no sé por qué siempre me funciona. Es que mi C siempre cuando hay otros programas se bloquea y me... Por ejemplo, supongamos que acá hay esto, pero me está cargando lo de acá. No sé por qué me... Ciérralo, pues, ciérralo. Bueno, pero igual, o sea, no me va a cargar, creo. Siempre me pasa eso. Sorry. Bueno, no sé por qué no está funcionando. No compila. Pero bueno, así es mi condición. No, de compilar sí compila. Lo que no está saliendo es un valor correcto. Ajá. Eso. El 2 debería aparecerme 1. ¿Ahí está, ves? Bueno, 1. Yeah. Claro, está bien, 1. Porque no es primo. No, pero sí es primo. Ok, espérate. Ahí pon 3. Creo que se le ha puesto al revés las condiciones. Cero. ¿Qué? Creo que es esto de acá. Ya. Tres es primo. Para primo te debe salir uno, ¿no? ¿O qué te tiene que salir para primo? Para primo debería salirme 1. Para no primo. ¿Y de dónde sacas tú uno? Ah, cuando el if es, cuando x es igual a 2, eso. Uh-huh. Si pongo esto no afecta o sí afecta. P comienza en 1. Ahí está, ahora sí. Y a ver, 17. Ahí está, ahora sí, ya. Eso está mal. Ya. Y ahora pon 21. Gracias. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya. Sí, pues te faltaba inicializar tu P, ¿no? Sí, que no. Ya, perfecto.
Tu función se ve más compleja en el contenido, pero es más eficiente porque cuando ya llega a ser un múltiplo, ya no necesita continuar, pues, ¿no? Sí, pero esta línea de acá se tiene que añadir sí o sí, porque si lo dejo, no va a funcionar con el 2. Es lo malo de esto, de esta función. Si no le añado esta línea, no corre con el 2. Te va a votar que 2 es no primo. Ah, ya. Ya, dice Gedero. Listo. Ya, entonces lo que vamos a hacer es compartir con tus compañeros en el chat. Yo voy a compartir la función que tengo. Y tú también comparte la función. Entonces, así ya estamos solidarios con la clase. Ahí está. Yo ya compartí la función. ¿Sí? Ya la tienen. Ahora usted también comparta su función. Listo, ya está. Ya los dos hemos compartido nuestros programas, ¿no? Ya, perfecto. Ya. Entonces, hemos hecho este ejercicio de primo, pero nosotros podríamos hacer un sinnúmero de funciones, pues, ¿no? Un sinnúmero de funciones. Ahora, vamos a ver parámetros. Cuando son arreglos. Ya, me estoy adelantando, ¿eh? Pero, por ejemplo, vamos a hacer una función que ordene de forma ascendente una lista de valores. Por ejemplo, nuestros valores van a ser estos, para tenerlo como ejercicio. Ahí está. Y nosotros lo vamos a ordenar de forma ascendente. Entonces, acá viene lo siguiente. Profesor, no está compartiendo pantalla, creo. Tienes razón. Ya, ok. Listo, muchas gracias. Ya, entonces les decía, ¿no? Ahora vamos a trabajar cuando tenemos como parámetros arreglos. Entonces, nuestro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo este que tengo yo acá indicado, este de acá. Dice, vamos a hacer una función que ordene de forma ascendente una lista de valores. Claro, ustedes conocen el método burbuja, ¿verdad? Sí. Ya, entonces vamos a usar el método burbuja o cualquier otro método, pero nosotros vamos a hacer lo que ya conocemos, ¿no? Ya. Entonces, acá viene una cosa interesante. Nuestra función le vamos a llamar ordena. Y acá vamos a tener parámetros. Y dentro de este contenido, lo que va a hacer es
ordenar el arreglo de forma ascendente. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero va a suceder eso. Entonces, acá hay una cosa interesante. Si yo ordeno un arreglo, ¿hay algo que voy a retornar? No hay ningún retorno. En esta función específica, no hay nada que vamos a retornar. Entonces, esta función ordena no tiene retorno. Ya. Entonces, cuando una función no tiene retorno, yo delante de ordena no voy a poner ni int ni voy a poner float, porque no va a haber retorno. Entonces, para que esta función nosotros sepamos que no hay retorno, acá se coloca la palabra void. Void significa, pues, si lo hacemos una traducción, significa, pues, no hay, es nulo, ¿no? A ver, me pica el interés. Acá voy a poner translate. Acá voy a poner void. Uchi. Vacío, dice, miren. Vacío. Una traducción es vacío. Vacío. Hueco. O sea, no hay interpretación. Mejor dicho, no hay, en este caso se entiende como no va a haber ningún retorno. Entonces, como no hay retorno, para que el compilador entienda que no hay algo que va a retornar, se usa la palabra void. Esto sí su profesor todavía no les ha explicado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a generar una función acá. Void ordena. Y acá vienen nuestros parámetros. Acá esto, acá sí. Y ahí vendrá el contenido. Ahora bien, ¿qué vamos a tener como parámetros en esta función? Vamos a tener un arreglo de números reales, por ejemplo. Ya, aunque, bueno, puede ser de enteros. Ahí nuestros numeritos son enteros. Entonces, acá yo voy a poner int y digamos a. Y acá coloquémosle, pues, 100. Ya, cuando yo genero mi función ordena, mi cantidad de elementos va a ser del 1 al 99, ¿no? Entonces pongamos 101, pues. Ahí está, para que sea del 1 al 100, o sea, máximo 100. El A sub 0 no lo vamos a usar. Entonces, este es un programa, una función que trabaja hasta cuando A tiene 100 elementos. Pero no necesariamente va a tener 100, puede tener 40, 50, 30, 10, yo no sé, ¿no? Eso dependerá de cuánto sea la cantidad de elementos que tenga A. En el ejemplo que tengo a la derecha, A tiene 6 elementos. Entonces, por lo tanto, yo no estoy suficiente con ese parámetro arreglo de 101 elementos desde 0 a 100, sino yo tengo que tener otro parámetro. El parámetro del tamaño de cantidad de elementos que tiene mi arreglo. Entonces acá voy a poner int n, por ejemplo, coma. Ahí está. Entonces yo tengo acá la función ordena que tiene dos parámetros. El primer parámetro n que me va a indicar la cantidad de elementos que tiene mi arreglo A en ese momento de forma activa. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi función ordena. Uy, acá tengo un, acá me faltó eso. Ahora sí, me faltaba. Ya. Entonces, jóvenes, lo que ustedes tienen que hacer acá es focalizarse, centrarse en que ustedes en esta función
Ustedes ingresan dos parámetros. Cantidad de valores y los valores. ¿No? Son dos parámetros, el n y el arreglo. Si no tengo n, no sé pues hasta dónde va el arreglo, ¿no? Entonces yo tengo dos parámetros acá definidos. Ya. Ya. Entonces, ahora yo en este momento puedo trabajar mi include stdio.h. Acá vuelvo a escribir esto. Acá pongo mi función main. Y acá, bueno, lo que yo podría hacer en mi función main es esto, un int a n y puede ser x101, ¿ya? Luego acá pongo printf. Ahí está. ¿Ya? Y acá pongo un scanf. Bueno, no estamos usando archivos, pero podría ser con archivos, ¿no? ¿Ya? Ya leí, ya he leído mi variable n. Ahora viene un for y de 1. I menor igual que n, I más más. Y acá, lo que yo tengo acá es un printf. Ahí está. Ya. Entonces, todo eso he hecho yo para ingresar en los elementos de mi arreglo A. Ahora, algunos de ustedes, ciertamente, bueno, en otro grupo hemos trabajado y me dicen que las declaraciones de los arreglos podrían ser después de leer el valor de n, ¿no? Pero en este caso, pues, no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo, todas las variables se declaran al inicio y tengo un límite para mi arreglo x, ¿no? Que es 100 elementos. Ya. Entonces, ya leí mis valores. Una vez que he leído mis valores, entonces, ahora uso la función ordena. Y en la función ordena, yo pongo mis parámetros. Ah, perdón, no es A, es X, ¿no? Disculpen. Entonces, ahora tengo mi función ordena y en mi función ordena tengo que ingresar mis parámetros. ¿Y quiénes son mis parámetros? Mis parámetros es N y mi otro parámetro es X. Así se pone. X es un arreglo y N es una variable entera. Ya. ¿Ok? Luego vendría un for
Ahí está. Y con eso termino mi función principal, mi programita. Con esto termino mi programa. ¿Ok? Con eso termino mi programa. ¿Están de acuerdo con ellos, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, ¿no? Con funciones, la programación se vuelve mucho más interesante. Ahí está. Entonces, estoy introduciendo en mi función ordena dos parámetros. Este es un parámetro entero. Y este es un parámetro arreglo, ¿no? Arreglo de enteros, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos dos tipos de parámetros. Ya, ahora yo terminé. A mí en este momento no me interesa cómo esté, cómo haga, ordena, ¿no? Pero yo sé que hay dos parámetros y yo sé que después que pase la línea 12, cuando ya esté en la línea 13, perdón, acá es X. No es A. Ahí está, es X, disculpen. ¿No? No interesa cómo lo ha hecho, pero lo que yo sé es que ahora mis datos están de forma ascendente. ¿Ya? Y entonces acá yo, en esta línea 13, lo que estoy en buena cuenta desarrollando es, estoy ingresando. Acá yo le he puesto A porque me interesa pues que salga A, ¿no? Como información. Esa es una cosa que esté, que a mí me aparezca la letra A porque me interesa que aparezca A, pero interiormente yo estoy trabajando con una variable X. ¿Ya? No importa. Ingeniero, ¿en el void iría X o no? En el arreglo. ¿En cuál void? Ahí en el void que puso void ordena y los parámetros. No. Casualmente yo quería hacer eso para darles a conocer una cosa. Una vez que yo tengo mi función, esta que tengo acá, esta función que yo voy a desarrollar y que tiene parámetro N y A, no es necesario que mi programa, esto siempre sea A. No es necesario. Acá hemos usado lo mismo, ¿no? Hemos usado lo mismo, la misma letra. Pero este de acá, este N, es una variable que está ingresando y este es otro N, que es un parámetro. No es lo mismo. Acá puede ir M, cualquier cosa puede ir acá, pero tiene que ser compatible con el mismo tipo de información. Este N está declarado aquí. Y este N está declarado acá. Entonces, el hecho que sean las mismas letras, no va a haber error. Entonces, ahora, lo otro es, este de acá es mi parámetro, este de acá es mi variable. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es lo siguiente, que mi variable X trabaje acá, con este parámetro. Entonces, aquí al interior yo voy a hablar de A. Voy a hablar de A en el interior. Pero lo que va a suceder es que A va a estar relacionado con X, porque acá le estoy diciendo X. Entonces, todo lo que yo haga a A aquí, en realidad se lo estoy haciendo a X. ¿Ya? Pero mi programa puede ser otra variable, Y, Z, no importa. Yo, si acá pongo yo Z, ese Z se va a relacionar con este A. Y todo lo que le haga acá yo a los elementos del arreglo A, en realidad se los estoy haciendo al arreglo Z. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, ahora sí nos vamos a concentrar. Nos vamos a concentrar en nuestra función ordena. Nuestra función ordena. Nuestra función ordena, ¿cómo era? Había un I y un J, ¿no? Había un for, ¿no? ¿Cómo es? Acá hay dos for, ¿verdad?
¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice cómo es el for? Acá yo sé que es i. ¿En qué comienza el i? Uno. En uno. Bueno, dígame, sea, pues. Hay varias formas, ¿no? Ustedes saben que hay varias formas. ¿Cómo les ha enseñado a ustedes? Uno. Uno, ya. ¿Y acá qué va? Menor o igual a n. ¿Ah? Menor o igual a n. Menor o igual a n, ya. Yo lo estoy siguiendo, yo no sé. Menor igual a n. ¿Y acá qué sigue? I más más. Uh-huh. Ya, y acá en el, acá pongo J. ¿El J en cuánto comienza? En I más 1. En I más 1. Profesor, ya, ya. ¿No era n? ¿Menor que n? O sea, porque... No, yo estoy siguiendo lo que ustedes dicen. Ya, pongo menor nomás. Mm. Ya, está bien. ¿Y acá qué pongo? ¿J qué? Menor igual. ¿Menor igual a cuánto? A n. ¿Y acá qué pongo? ¿J más más? Sí. Ya. ¿Y acá qué comparación tengo que hacer? Acá tengo que hacer la comparación del A con A, el A. Si A, acá qué pongo en el índice de acá adentro. A sub i. A sub i, ya. ¿Es menor o mayor? Mayor. ¿Y es mayor? ¿Que A cuánto? A sub j. Ya, si yo necesito otra variable más, profesor, para hacer el intercambio. Ah, sí. Ya, sería Z igual a sub i. A sub i igual a sub j y a sub j igual a z. Qué bacán, sí se la saben. Esto se la tienen que saber así de memoria. Lo que pasa es que yo no me lo sé de memoria, entonces tengo que deducirlo y tomo mi tiempo, ¿no? Ya, por eso que les pregunto. Ya. En realidad, acá me está sobrando esta llave, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, vamos a ver. Entonces vamos a guardar. Ordena. Ya. Entonces ya tenemos la ordena. Entonces acá la llamada de la función está aquí. Y claro, acá tengo que leer los datos del caso. Entonces ya lo voy a compilar, pues. Ya compiló. A ver, vamos a ejecutar. Ingres. No, pues está mal, no es ingres. Ingrese, pues, ¿no? Ya, ingrese cantidad de datos. Según lo... Qué bonito aparece rojo y azul. Ya. Entonces, tengo mi pizarra, pues, ¿no? De colores, miren, imagínense. Con mi letra ahí feaza. Se entiende la letra, ¿verdad? Ya. Entonces, yo acá pongo 6. Esto es 12. Esto es 4. Esto es 15. Esto es 7. Esto es 8 y esto es 9. Ya, 4, 7, 8, 9, 12, 15. Excelente, salió. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ustedes con este ejercicio ya nunca más van a pensar en la función ordena. Porque ustedes ya van a tener su función ordena. Y a partir de ahora en adelante, el problema no va a ser ordenar.
El problema va a ser otra cosa más elaborada, solamente que ustedes van a usar su función orden. Por lo menos yo a mis alumnos le digo, bueno, cuando es examen o es práctica, ustedes tienen que tener su batería de funciones. ¿Ya? Entiendo que es así, ¿no? No les van a decir los profesores, oh, tienen que comenzar de cero, teniendo una computadora ahí en la mano, ¿no? Bueno, yo cuando evalúo yo, así van a ser, porque yo soy el que les está calificando las prácticas. Entonces, ustedes deben tener sus baterías de funciones y con sus funciones simplemente la copian, la pegan y usan la función en el caso específico, ¿no? ¿Estamos, jóvenes? ¿Quedó claro? Díganme, ¿cómo vamos? A ver, voy a preguntar. Kate Cruz, señorita Kate, delegada. Sí, profesor. ¿Qué opina de este programa con la función ordena? Bastante similar a la función de burbuja mejorada. ¿Perdón? Bastante similar a la de la burbuja mejorada. ¿Usted conoce la burbuja mejorada? Lo que mi compañero le guió para hacer. Es similar. Es similar, ¿no? Uh-huh. Ya. Solamente que perfecto. Es práctico, ya que solamente pones el ordena y ya solito lo hace. Claro. Acá, como ustedes ven, así como hicimos el primo, donde sus compañeros tenían diferente método, esto que viene acá adentro puede ser lo que ustedes desean. Lo importante que lo ordene de forma ascendente. ¿Ya? Entonces, ustedes ya toman dirección, toman control, y ustedes usan la burbuja mejorada, o hay otros métodos de bisección, otro método de FAS, hay una serie de métodos para ordenar, ¿no? Entonces, no importa el método que usen, pero lo importante que acá, ustedes tienen acá su función, que saben que después va a aparecer los datos ordenados. Bien, entonces esto lo voy a compartir. Por el chat. Ahí está. Ya lo compartí por el chat para que ustedes lo copien y lo peguen en algún programa que le llamen, pues, ordena. Y mire, que me he quedado con ordena CPP, ¿no? Dice, tengo una idea fija. Vamos a... No sé qué me pasa. Ya. Ya, ahora sí. Pero claro, en ustedes no pasó nada porque el contenido es lo que he copiado. No les he copiado el nombre del archivo. Ya. Entonces, bien, jóvenes. Nos queda 15 minutos. ¿Alguna consulta? ¿Qué hacemos en estos 15 minutos? Ah, yo ahora este fin de semana, ojalá pues que pueda, sí debo calificar su segunda práctica, ustedes estén atentos, ¿sí? Estén atentos a su segunda práctica. La primera práctica ya salió publicada, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Jóvenes? Ya, bien. Entonces, ahora la metodología va a ser la misma, jóvenes. Ustedes saben que cuando yo les califico en el Canvas, me parece que les llega un mensaje, ¿no? Entonces, ustedes vean, yo voy a calificar este fin de semana. Entonces, ustedes miren, si tienen alguna consulta o no están de acuerdo, me mandan un correo electrónico, profesor, esto me parece que es así, asá. Entonces, yo lo reviso y si estoy de acuerdo, entonces altero mis marcas. Y ya después, ya cuando el lunes, yo lo que voy a hacer el lunes es ya subirlo al sistema. Entonces, ahí a ver, vamos a estar consolidando y ya no va a haber sorpresas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer para el día lunes con la segunda práctica. Entiendo que la próxima semana no hay práctica. No sé, pues, cómo es el calendario de ustedes, ¿no? Bueno, ustedes tienen solamente 4 prácticas de aula, ¿no? El otro curso, que es Introducción a la Computación, tiene 6 prácticas de aula. Claro, ustedes en realidad también tienen 6, ¿no? Porque los dos laboratorios se cuentan como prácticas, ¿no? En realidad tienen 6 igual, ¿no? Solo que la última semana han tenido
el laboratorio y práctica de aula, ¿verdad? Dos evaluaciones en el curso, ¿no? O me parece que sí. ¿Así ha sido? En la semana 7, Kate. Sí, profesor. Hubo una práctica de laboratorio y como una práctica de aula. ¡Ah, qué cansado!, ¿no? Ya, pues. Ya. Ya, jóvenes. Ya, ahora vamos a hacer otro ejemplito, ya como nos da tiempo, vamos a hacer otro ejemplito. Otro ejemplito. Rápido más. Ya. La serie de Fibonacci comienza en 1, 1, una vez que tenemos los dos unos, después se suman los 2, me sale 2, luego se suman los 2, me sale 3, luego se suman los 2, me sale 5, luego se suman los 2, me sale 8, luego se suman los 2, me sale 13, ¿no? Luego se suman los 2, me sale 21, ¿no? Y así sucesivamente, ¿cierto? Esa es la serie de Fibonacci, ¿no? Ya, entonces yo les voy a pedir una función que determine el término enésimo de la serie de Fibonacci. Es decir, si acá yo tengo mi función Fibonacci y aquí yo coloco el número 4, como resultado me debe aparecer 3. Si aquí yo pongo Fibonacci 7, aquí me debe aparecer ¿cuánto? 13, bueno. ¿Cierto? Esa es la función que yo quiero plantear en este momento. Ingeniero, tengo una consulta. Sí. ¿Se puede hacer una función que dependa de otra función? Y si es así, ¿cuál sería primero? ¿Cuál se...? Ah, ya estás adelantándote. Eso se llama recursividad. Ah, no, tú estás diciendo, por ejemplo, ya, tú estás diciendo otra cosa. Tú estás diciendo, por ejemplo, acá hay int, y acá tu función se llama a, con tus parámetros, y acá tienes esto, y por acá tienes una función c, que la estás usando, ¿no? ¿A eso te refieres? No, que este a también sea dependiente de una función. Para hallar esta función tendría que usar otra función. ¿Qué función? ¿Una CB o qué? ¿A qué te refieres? ¿O la A misma? Ya, yeah, por ejemplo, supongamos que quiero una función que me halle la cantidad de primos. Entonces, yeah. No, bueno, es algo muy básico, ¿no? Pero primero antes tengo que hallar si es primo o no. Y eso podría ser una función dentro de... Sí, claro. Una función dentro de otra función, ¿a eso te refieres? Claro, una función puede... Primero. Así es, claro, pero viene a ser lo siguiente. Si por decir, tú tienes acá una función z con sus parámetros, y dentro de esta función z, tú invocas a una función m con sus parámetros, ¿no? Y que acá te da un resultado, r, ¿no? Entonces, si tú tienes una función m, entonces la función m la tienes que declarar antes. Acá, por ejemplo, pones int
M con sus parámetros, su contenido y así. Porque al momento de compilar el programa, te va a compilar de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Entonces, primero encuentra la función M y te lo compila, entonces ya esta función es conocida. Luego viene la función Z y como acá tú estás usando M y al M ya estar conocida, no va a haber ningún problema y la va a ejecutar bien. ¿Ok? Sí, general. Pues. Ya. Sí, eso no hay problema. Pero si lo colocas en otro orden, ahí te va a pitear, pues, va a haber un error, porque va a decirte, no conozco la función, está después, ¿no? Ya. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi función Fibonacci. Me quedan 9 minutos. Ya, entonces mi función Fibonacci es int Fibonacci. Acá vamos a poner int n. Y ustedes saben, pues, en este caso particular, yo tendría que decir lo siguiente. If n es menor o igual a 2, ahí está. Claro, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque me estoy cubriendo las espaldas. Estoy cubriendo las espaldas. De entrada estoy cubriendo las espaldas y estoy sacando este y este término, ¿no? Si n es menor o igual a 2, quiere decir que lo que voy a retornar es el número 1, bueno, ¿no? O sea, Fibonacci. El retorno es 1. Ya, ahí estoy cubriéndome esos aspectos. Ya, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a llamar un int n1, que va a valer 1. Estoy inventando. Ahí está. Ahora bien, veamos lo siguiente. A ver, la inspiración. Se supone que por acá van a pasar cuando n es 3, ¿bueno? Miren, señores, si mi n es menor o igual que 2, puede ser 1, puede ser 2, entonces hago esta función, este if. Si mi n es menor o igual a 2, yo retorno el valor de 1 y ya no hago el resto, ya no lo hago. Ahí quedó la función. Entonces ya no lo hago. Pero si n es 3 o mayor, entonces paso a esta zona y ejecuto esta zona, ¿no? ¿Comprenden? Ya, por eso es que estoy, cuando n es 3, 4, lo que fuera, entonces estoy haciendo esa situación.
Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Acá yo tengo, bueno, si no me alcanza el tiempo, pues, a ver, vamos a ver si terminamos. Acá yo estoy poniendo N1 igual a 1. N2 igual a 1. Y estoy hablando de un P, que es 1 más 1, 2. Acá tengo este término cuando, justamente cuando I es 3, bueno, cuando I es 3. Ya, entonces tengo este término. Ahora, más bien, ¿qué va a pasar? Que N1 va a tomar el valor de N2. Y N2 va a tomar el valor de P. Y luego, ¿qué va a suceder? Que P va a ser igual a N1 más N2. Acá, ¿qué estoy obteniendo? N2 va a irse a N1. O sea, acá vamos a tener el valor de 1. P se va a ir a N2. O sea, acá vamos a tener el valor 2. Y acá estamos sumando 1 más 2, con lo cual vamos a obtener el 3. Muy bien. ¿Cierto? ¿Estamos, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Entonces, acá lo que nosotros tendríamos que hacer es incremento, ¿no? Incrementamos. A ver, vamos a ver si sale. N1 toma el valor de N2. Y N2 toma el valor de P. Profesor, ¿eso se puede hacer con un for también? Eso del incremento desde I. Sí. Perfecto, no hay ningún problema. Ya. Y acá, si salimos, podemos poner return P, me parece. ¿Qué dicen? A ver. Ojalá que salga, pues. Ya. Está bien, ¿no? Así como hicimos el ejercicio de primos, una cosa simple, porque lo que estamos haciendo es probando si mi función me sale, ¿no? Si es 5, me debiera salir 5, pues, ¿no? A ver, dijo el
Acá ahora sí no me voy a equivocar, voy a poner C y acá vamos a poner Fibonacci. Ahí está. A ver, cerremos los ojos, pues. Compilamos. Uy, uy, uy. Ah, me faltó declarar la función, la variable P. Ahí está. A ver, cerremos los ojos. ¡Me salió 5! ¡Ah, qué bacán! Ya, a ver para creer. Acá 7. Me debe salir 13. Lo volvemos a compilar. Lo ejecutamos. ¡13, sí! ¡Listo! La octava posición ya para... Compilamos. 21, sí. Lo hice, jóvenes. Justo las 6:01. Ya. ¿Vieron, jóvenes? Claro, pueden hacerlo con for, ya eso a su agrado, pues, ¿no? Pero lo que yo quería mostrarles es lo siguiente. Ah, en este caso de la función hay dos retornos. ¿Ok? Hay dos retornos. Pueden haber 3, 4 retornos. Lo importante que el retorno significa que va a retornar, va a terminar la función devolviendo 1 en esta posición. Quiere decir que 1 va a estar acá. A ver, pongamos pues, a ver si funciona, ¿no? Ahí está, 1 pues, ahí está. Ahí vamos a poner acá 20, a ver, ¿cuánto sale? 6.765, ya, perfecto, ¿no? Me imagino que está bien. Ok, jóvenes. Ya hemos hecho 3 funciones el día de hoy. Fibonacci es la tercera. Entonces, en esta hemos visto que hay 2 retornos, ¿no? 2 retornos. Un retorno, el numérico, puede ser cualquier expresión matemática, pero lo importante en este caso particular, como esto es entero, esto de acá tiene que ser entero, ¿no? No puede ser real, tiene que ser compatible. Bueno, acá tenemos P, que es entero. Ya, perfecto. Entonces, esto se los paso. Entonces acá, ahí está, ya les pasé Fibonacci. Ok, jóvenes, de todas maneras yo lo voy a subir al aula virtual. Esto subimos al aula virtual y ustedes van a tener junto con el video de la clase. Bien, jóvenes, ¿qué les pareció? Ya hemos hecho algunos ejercicios simples. Lo importante en esta clase, este seminario complementario, el énfasis que estoy haciendo es en algunos conceptos de funciones. Hemos hecho 2 retornos. En otro ejercicio hemos puesto como parámetro un arreglo y bueno. Hemos hecho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que con esto estamos complementando lo que han hecho ustedes en su clase de teoría. No sé, pues, ¿qué han hecho en laboratorio? ¿Qué han hecho en laboratorio, Kate? Ah, se hizo lo que es una integral, o sea, un proceso de la integral. También se hizo lo que es primo, la burbuja mejorada, pero eso se hizo en lo normal. Ay, también en funciones. Sí, en la función de integral, pues, de una función se mostraba como se integraba. Ah, ya. Pero sí, eso por asignaciones. Ah, ya. No ya. En sí la función integral. Claro, claro que sí, pues, no se integró, sino se hizo sumatoria, bueno, pues, sumatoria. Bien, jóvenes, ya la próxima semana es un nuevo año, y pues, les deseo lo mejor, sigan estudiando
y siempre ganadores, ¿sí? Nos estamos viendo entonces la próxima semana, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Feliz año. Feliz año, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Feliz año, jóvenes. Feliz año. Hasta el próximo año. Feliz año. Hasta el próximo año, jóvenes. Hasta el próximo año. Que la pasen muy bien. Igualmente. Yo ya aparecieron los últimos 10 capítulos de la serie Vikingos de Netflix. Muy buena. Oh, chao. No hay Netflix, profe. Ah, ya. Listo.